Hola, muy buenas tardes para todos. Hoy tenemos cita con el fisiatra para hablar de un problema frecuente en tenistas, de ahí su nombre, pero también se puede presentar en obreros, pintores, cocineros, secretarias y en general en personas que hagan el siguiente movimiento, que es la torsión frecuente de la muñeca, como cuando se le da cuerda a algo. Resulta que ese movimiento repetitivo hace que los tendones que llegan ahí, al borde del codo, tengan pequeños desgarros, se empiezan a inflamar y a doler. Este problema es epicondilitis lateral o, repito, codo de tenista. ¿Pero cómo se trata? Sobre esto nos cuenta el doctor Germán Rodríguez. Muy buenas tardes. Doctora Fernanda, buenas tardes. El problema de la epicondilitis lateral del codo o codo de tenista tiene cuatro momentos de tratamiento, empezando desde el primer abordaje hasta lo más complejo cuando ya la evolución no ha sido satisfactoria. El primer momento está basado en el uso de antiinflamatorios, el uso de medios físicos, especialmente el frío, y la colocación de unos elementos ortopédicos que se conocen con el nombre de brace o codera, que es un elemento que hace presión sobre el sitio inflamado y que están hechos en unos materiales térmicos especiales. Eso, acompañado de un programa de fisioterapia, debe resolver un 70% de las epicondilitis en la primera fase. Si esa evolución no ha sido satisfactoria, la segunda fase se realiza con una infiltración, que es una inyección directamente en el sitio donde el tendón está inflamado, de unos medicamentos antiinflamatorios que actúan localmente. Si aún así esto no ha permitido una evolución satisfactoria del paciente, se procede a un tercer momento, que es un procedimiento también poco invasivo, que es muy poco doloroso, que se hace ambulatorio y se llaman las ondas de choque. Y en un cuarto momento, donde pues yo creo que deben llegar un menos del 1% de los pacientes que tienen una epicondilitis lateral del codo, y es la cirugía. Estas cirugías pues son practicadas por médicos especialistas en ortopedia y traumatología, y como le digo, pues son los fases finales y muy poco frecuentes de una epicondilitis lateral del codo. Doctor Rodríguez, gracias por estar en la cita con el especialista. Por favor, un consejo final sobre este problema tan frecuente. El término de codo de tenista realmente ha cambiado mucho, porque esta patología ya no la presentan frecuentemente los tenistas debido a los cambios en las características técnicas de los elementos de uso por el tenista, las raquetas y otra serie de elementos. Esta es una entidad que presentan más comúnmente las personas que trabajan en actividades repetitivas, especialmente con el uso de computador y especialmente con el uso del mouse, que hacen que la presión sobre los músculos extensores de los dedos y del puño sea repetitiva y muchas horas del día. Estas personas tienen la mayor cantidad de incidencia de epicondilitis, de tal manera que las pausas laborales activas, evitar este tipo de actividades repetitivas, son las medidas preventivas más importantes en el epicondilitis o codo de tenista. Así es, doctor, feliz tarde y de nuevo muchísimas gracias. Sin duda lo más importante es evitar y descansar de la acción que produce los síntomas. En algunos casos, cuando es laboral, puede ser necesaria incluso la reubicación. Así que préstele atención y no deje pasar el tiempo. Feliz tarde.